En el siglo XVIII esta calle se denominó de la Platería y Platería Nueva, porque en ella y en parte de la Rúa das Trabancas, conocida después por la calle de los Comercios, se fueron estableciendo poco a poco los plateros de la villa, pues habían perdido importancia en los puntos de donde procedían, como fueron Platería Bella, detrás de Santa María, y la Rúa do Ouro, en la Moureira Alta. Posteriormente se llamó Calle de los Comercios, pues fue la zona comercial más importante de nuestra antigua villa, ya que fuera del recinto había muy pocos comercios. Su tramo va desde la calle de los Soportales hasta el principio de la Plaza del Teucro. Adyacente a esta nos encontramos con la Cuesta de los Comercios a la derecha, a la izquierda la calle Don Filiberto y la calle Tetuán. En esta casa de Don José Quiroga, el 15 de abril de 1982, nació su hijo Manuel Quiroga Losada. Desde muy niño le despierta gran admiración el violín. A los 12 años, animado por su familia, se decide estudiar el violín. En Pontevedra fue discípulo de Medal, Isidoro Puga y Juan Sayago. En 1904 fue pensionado por la Diputación de Pontevedra para estudiar en el Conservatorio de Madrid con José Hierro. Con solo 16 años saca el número uno en las pruebas de ingreso al Conservatorio de París, logrando ser alumno de Nadan. En París se ve muy influido por los grandes violinistas de la denominada escuela francesa. Frecuenta a los violinistas y compositores al rumano George Enescu, al belga Eugène Ysajev. Este le dedicó su sexta sonata para violín. En 1911, y con solo 19 años, gana el primer premio del Conservatorio de París, siendo el segundo español en conseguirlo después de Sarasate. Consigue después importantes premios como el Sarasate, el Jules Gardin y el Monod. Trata con otros importantes músicos de su época, Manuel de Falla, Joaquín Turina, Pablo Casal y Darius Milhaud. Convivió muchos años y finalmente se casó con la pianista Marta Lehmann, ganadora del mismo concurso del Conservatorio de París, pero en la modalidad de piano. Durante su carrera como concertista tocó violines muy importantes, como un Amati de 1684, que le cedió en su infancia una familia patricia de Pontevedra, a quien el violín se lo había regalado la reina Isabel II y que se conserva hoy en el Museo Provincial de nuestra ciudad. En 1937 y a los 46 años se vio dramáticamente truncada su carrera como violinista. Después de un concierto fue atropellado por un camión en la ciudad de Nueva York, que le impidió tocar el violín a nivel de concierto. Se refugió entonces en otras de sus grandes pasiones, la pintura y la composición, dejando obras como Lamento Andaluz, Danzas Españolas, L'once da Terriña, Canto Amoroso, Rondalla, entre otras muchas. Falleció en esta ciudad el 19 de abril de 1961. En homenaje a él, esta calle lleva su nombre. En esta calle encontramos también edificios singulares de aquella época, como el que contemplamos ahora, que pertenece al Liceo Casino de Pontevedra, construido en el año 1878, en el solar que ocupó en su día la iglesia de San Bartolomé el Viejo. En la casa colindante a la de Manuel Quiroga y en su patio interior encontramos una pila bautismal que se dice que perteneció al Palacio de los San Román. Haciendo esquina ya con la Plaza del Teucro nos encontramos parte del Palacio de los San Román. En la fachada de esta casa nos encontramos escudo cuartelado en cruz sobre cartela barroca, que representa los linajes de Lobeira, Mendoza, Mariño y Sotomayor. Escudo este timbrado con corona y acolada al escudo la Cruz de Santiago.
Al final de la calle y en la casa que hace esquina con la calle Tetuán, nos encontramos la labra heráldica del siglo XVII, escudo cuadrado en cruz, timbrado con corona y acompañado de lambrequines. Se representan los linajes de los Ozores, Puga, Sotomayor y Correa. A finales de 1900 se establece en esta calle la confitería de Santiago Guerra, más tarde de Prieto, y en este local, en el primer piso, resurge la desaparecida sociedad llamada de artesanos.